So we are very worried that there are so many Colombians in China when the punishment for drug trafficking is so severe. In March of last year, the first Latin American person was punished with the death penalty for this crime. And yet, it seems that there is no, even such drastic measures are not enough to keep people from being ambitious, people from our side, from being driven by the ambition of money that they receive from drug trafficking. Why is it that even when there are such, severe punishments, people are not yet afraid to commit this kind of crime? Professor Blanca mentions that part of the issue of this is part of the issue of corruption, this desire for money that is everywhere, that is found here in Colombia, that is found in China, that is found in the US, that sometimes even leads to situations of war. And it is, it is interesting to see how, from this problem of corruption, where people are driven by a desire of money, some people are enjoying their benefits. They've become very rich. They're, living a good life. But some other people who are driven by the same desire end up, let's say, in prisons for committing crimes. It seems to be a problem for which there is no solution. Professor Blanca mentioned that she has been working on this issue since 2015, working on the issue of the repatriation of Colombians that have been found guilty of this crime back to Colombia. But the Colombian government is dealing with its own problems, problems of corruption, problems of, the drugs, the production of drugs and the trafficking of drugs. It seems that we have tried everything, including working with the crops, and that has led, we have followed very closely the recommendations of the US, but still there seems to be no solution to this problem. We have seen how crops, the output of these crops has dropped in some years, but it seems to be growing again. So this ambition that is created by drugs, and the problem, the issue of drugs, it seems to be so large that it even goes above the ambitions created by oil. So every state, seems to have its own strength, but it seems that some states, their strength is precisely drug trafficking of sorts. We find that this problem of Colombians choosing to, commit this crime, it's a problem that has certain features. The Colombians that do this look a certain way. They usually come from low economic, social, cultural levels. And that is when Professor Luis asked for a clarification. How many cases is Professor Blanca working on right now? Cases of Colombians who, let's say, want to be repatriated to Colombia, and the number is around 40. 40 people who have given her power of attorney, and this is a problem that carries a big onerous, it's a problem that has a big taboo around it, and that means that, let's say that Professor Blanca is treated with a lot of suspicion by certain ministries here in Colombia, the Ministry of Foreign Affairs or the Ministry of Justice. ¿Quieres terminar tu pre o la pregunta? Oh, okay. First, I have to confess that I don't know much about those cases relating to Colombia people. That's not my specialty. But I think that Professor Blanca made a very good investigation and also research on the issue. And her explanation about human nature, the desire, the graces that understandable because we are all human beings. But we have to consider the issue from the other angle of the public, the other people, and the society. Because fighting crimes, whatever,
It may be the theft or murder or robbery. You have to consider the interests of the society as a whole, because some of them will become the victims of those crimes. To answer the question, you may translate first. El profesor Ho quiere empezar clarificando o confesando que él no es necesariamente un experto sobre el tema de los casos de los colombianos que se encuentran en China, no es su especialidad, pero él encuentra que tú has hecho una muy buena investigación sobre ellos y sobre el tema de la naturaleza humana, sobre todo el tema de los deseos y de cómo estos deseos pueden llevar a que a las personas tomen ciertas decisiones. Pero en cualquier asunto de la ley se tiene que tomar en cuenta también al otro lado, a las otras personas, por ejemplo, a la sociedad como un todo. Y ciertamente en el derecho siempre se tiene que tomar en cuenta los intereses de la sociedad, porque miembros de la sociedad pueden terminar siendo víctimas de las decisiones de otros, motivados por esa naturaleza humana. Okay, to talk about the drug-related crimes, I would like to provide two background informations. First, on the issue of a problem of a drug. You know that since the founding of the People's Republic of China in 1949, the government has been fighting those so-called old crimes quite successfully. We could say that before 1980s, basically, there were no drug abusers in China, no drug traffickers in China. So basically, we get rid of this kind of crime. However, since the 1980s, with the development of economy, you know, people getting rich and rich, more and more money. So the drug came into China, you know, first from the so-called Golden Triangle area, that's in southwest of China, from Myanmar, and then from west, and then from many other channels. So in last 30 years plus, drug has become quite a serious problem, social problem in China. So many people, especially young people, became drug abuser. So the government's attitude was very clear. We spare no efforts to fight this kind of crime, the drug trafficking. So the punishment for drug trafficking is very severe. Ahora, el profesor Hu quiere hablar sobre el tema de las drogas y quiere dar dos informaciones de contexto sobre este asunto. La primera es algo que se encuentra, es un cambio que se encuentra, que es el siguiente. Desde el establecimiento de la República Popular China en 1949, es a partir de ese momento que el gobierno de China empieza a combatir de una manera muy exitosa los llamados viejos crímenes, que incluía el tema del abuso de las drogas. Ese combate desde 1949 significó que para los, digamos, antes de los 80s, habían muy pocas o casi ninguna persona que abusara de las drogas o que traficara drogas en China. Este combate contra los viejos crímenes terminó siendo entonces bastante exitoso. Pero es a partir de la década de los 80s, con la reforma y la apertura china y con el inicio del enriquecimiento de la sociedad, que las drogas vuelven a ser un problema en China. Este problema de las drogas empieza en el llamado Triángulo Dorado, en el sur occidente de China, en la frontera con Birmania, y después el problema empieza a entrar desde el occidente de China y bueno, de ahí crece. Entonces, en los últimos 30 años, el asunto de las drogas se ha convertido en un problema bastante grande,
se encuentra que muchas personas, incluyendo o sobre todo personas jóvenes, se han convertido en personas que abusan de las drogas, y es por eso que el gobierno entonces ha tomado de nuevo una postura bastante fuerte sobre combatir este problema de nuevo, que incluye esas medidas bastante drásticas, por llamarlas así. So the second background information is about death penalty. You know, in China, this has been discussed for many years, but in our culture, people, I think most of the people believe that death penalty is necessary. Because Chinese people would think that if you kill somebody illegally, you got to be executed. So this is justice. You do bad things, then the society would do bad things to you. And for death penalty, we have been trying to persuade people to accept the idea that death penalty is not necessary, including myself as a scholar. I have been trying to say that China should abolish death penalty. You know, I give some kind of public speech and wrote some articles, but it's very difficult. It's changing. People's mind is changing gradually. But now I think, according to some surveys, about 80% of Chinese people still believe that we need death penalty. So it's difficult to abolish. And so in China, death penalty is still being used quite often. I will continue later, translate. La segunda información de contexto concierne la pena de muerte. Y este es un asunto que se ha discutido en China por muchos años. En la cultura china se ve que muchas personas piensan que la pena de muerte es necesaria. Y existe esta idea que si, por ejemplo, matas a alguien de una manera pues, ilegal, entonces tú también mereces la pena de muerte, que eso precisamente es la justicia. En años recientes se ha tratado de persuadir a las personas que la pena de muerte no es necesariamente necesaria, que no es necesaria, y eso incluye al profesor He, que ha tomado esta postura. Él, de hecho, ha dado algunos discursos y ha escrito algunos artículos al respecto. La forma en la que las personas piensan entonces sobre la pena de muerte ha estado cambiando gradualmente, pero aún, digamos, en una encuesta reciente se encontró que alrededor de 80% de las personas creían que la pena de muerte es necesaria. Entonces, de hecho, abolir la pena de muerte es bastante difícil y hoy en China todavía se usa con cierta frecuencia. Is that for death penalty, we are still using in some offenses. And I don't have the statistics, but according to my knowledge, probably drug-related crime is number one for using death penalty in China. Of course, most of the convicted person, executed person were Chinese. And some of them, I think they were like the Colombia people. They were not the rich one, you know, the really rich one, those guys, those guns, head of the guns mafias, you know, made great profits, you know, well, with drug. They would not do the trafficking themselves. So those caught were the small potatoes. But when they were caught with a large sum of drug, according to Chinese criminal law, they should be given death penalty. And those death penalties have been carried out. We have been discussed with this as a scholar. We try to reduce the using of death penalty in drug-related crimes, but the progress is going quite slow. We say that, I think that's a basic principle, all people should be equal, you know, before the law, before the justice, no matter you're Chinese people, or Colombia people, or United States citizen, if you committed crime, you should face the same punishment. But generally speaking, you know, Chinese judiciary think should be more careful applying death penalty to foreigners. So only when the case is really
you know, involving large sum of drug to be trapped. Although as a human being, you know, you have the ambition for money is understandable, but in society, you should make money through legal means. We cannot tolerate that just because you're a human being have the ambitions as all the others, then you committed robbery or theft or drug-related crime, you should be forgiven. So if you commit crime, you take the chance for the punishment. Of course, quite some have not been caught for the crime. They can enjoy their luxurious life. But if you are caught, you are unlucky. You have to face the punishment. So probably the best advice to those Colombia people is that don't do that in China. Because if you do that in China, you may face death penalty and also maybe in some other countries. That's true. So probably if you do that in European countries, it's okay. They don't have the death penalty. But you may still be caught, be given the punishment. La pena de muerte aún se usa para ciertas ofensas, para ciertos crímenes, y aunque no tiene las estadísticas, el profesor He llegaría a decir que es muy posible que el crimen para el cual más se usa la pena de muerte son los crímenes relacionados con las drogas. Eso sí, hay que observar que la mayor parte de las personas que reciben esta convicción por temas de drogas son chinos. Y se encuentra también una similitud entre lo que pasa en China y lo que pasa en Colombia, donde esas personas que son condenadas por ofensas relacionadas con las drogas son posiblemente las de niveles socioeconómicos y otros más bajos. Las mafias, por decirlo así, que organizan este tipo de tráficos, ellos no necesariamente se involucran en el trabajo sucio, entonces no son necesariamente las personas que son atrapadas y condenadas. Hoy todavía se discute mucho el tema, digamos, de las drogas y de el uso de la pena de muerte en ofensas relacionadas con drogas. Se ha tratado de reducir el número de casos en el que se usa la pena de muerte en ofensas relacionadas con drogas, pero el progreso en cuanto a esto, de hecho, ha sido bastante lento. Se piensa que se debe partir de un principio básico, y es que todas las personas son iguales ante la ley, y eso incluye que no importa de cuál nacionalidad sean, si sean colombianas, si sean chinas, si sean otras, deberían recibir un mismo castigo por un mismo crimen. Eso, sin embargo, lo que uno encuentra es que el cuerpo judicial en China es bastante, es bastante cuidadoso sobre el uso de la pena de muerte con extranjeros. Se trata de no usarla tanto, excepto en los casos más extremos. Después él menciona que es cierto que los seres humanos están motivados por una ambición. Eso tiene sentido, pero en la sociedad el hacer dinero debería hacerse claramente por medios legales. No se puede tolerar que una persona que está motivada por la ambición entonces robe o haga, digamos, un crimen relacionado con drogas y que se perdone. No, eso no se puede tolerar. Entonces, cuando se trafica drogas, se toman riesgos. Si no son atrapados, entonces, pues qué suerte, pueden disfrutar de su, digamos, de lo que hayan ganado. Pero si los cogen, entonces mala suerte y seguramente serán castigados. El consejo que el profesor He entonces hace para los colombianos es que si van a tomar ese riesgo, motivados tal vez por un deseo por el dinero, si van a tomar ese riesgo, no lo hagan en China, porque en China se aplica la condena de la pena de muerte. En China, en otros países, tal vez en Europa, si hacen esto, tal vez también los cojan, pero reciban otro tipo de castigos.
Bueno, tengo que decir, por la globalización, el doctor hace referencia a que cuando China era cerrada, no habían este tipo de delitos. Y luego cuando se abre la economía, llegan este tipo de males. Es decir, el consumo de drogas, el tráfico de drogas está relacionado con el desarrollo económico del mundo. Llega la globalización y con la globalización también llega el tráfico de drogas, el cultivo, la comercialización de drogas y alrededor de ella una cantidad de delitos conexos y males conexos, la prostitución, el tráfico de menores, el tráfico de personas, los hurtos, la organización del crimen. Se dan situaciones como las maras en El Salvador, como grupos delincuenciales acá en Colombia, en Cali, en Medellín, que son muy difíciles de combatir, y el crimen ilegal, estos traficantes de drogas no ceden ante nada, no ceden. Es más, hay una lucha por parte del Estado y ellos duplican la respuesta en contra del Estado. Dejo ahí para seguir para la traducción y continuamos. So, you mentioned that when China had, let's say, a more closed economy, the fight against drugs had been, you know, it had been achieved, they had been carried out very successfully, and these crimes then, you know, were not so present. But then when China, you know, began reform and opening up, then the problem of drugs returned. So it seems that there is a relation between drug use and economic development, where globalization goes hand in hand with drugs. Either, you know, it could be drug, the growing of the crops or the consumption of it, so on and so forth. And this problem of drugs also is related to other kinds of crimes. You could look at prostitution or the trafficking of people or the trafficking of children or theft. This is also related to the rise of certain criminal groups like the Maras in Central America or other criminal groups here in Colombia. So it seems like these criminal groups, they don't give way, they're not giving up. And that when a state, for example, fights them, then they respond, the criminal groups respond with a doubly, you know, doubly so. They seem not to give way then even to the state. She's going to continue with her explanation. Y pienso yo que la ilegalidad es lo que le está dando un valor altísimo a las drogas, tanto al consumo, a la producción, al consumo y todo lo que se da alrededor. Ya los métodos de lucha y en esto también están las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en algunos informes que he leído y algunos representantes del gobierno colombiano y de otras partes del mundo están de acuerdo en que hay que legalizar, es decir, hay que sacar el monstruo y ponerle la cara. Y yo por eso pienso que hacerle frente al narcotráfico, al narcotráfico hay que ponerle de frente a unos guerreros muy valientes, es decir, hay que poner de frente a unas potencias como China, y cuando yo hablo de esto, pues obviamente cuando lo planteé en Rusia también, a mis profesores, pues obviamente lo recibieron muy mal, pero luego cuando uno empieza a dar las explicaciones, quizás podemos plantearlo, no pensarlo, y habría que estudiarlo. Yo pienso que si se legaliza y muy bien organizado por parte del Estado, con unas medidas muy fuertes de parte del Estado, que el Estado sea el dueño de ese negocio, con unas medidas que habrá que planear y que habrá que estudiar, que sean muy bien llevadas, acabamos con eso, porque los delincuentes, así como el profesor nos comenta de la corrupción, que logra pensarlo y decir, es mejor estar y salvar este dinero que ya tenemos, quizás los narcotraficantes también puedan llegar a pensar
hacemos algo y nos tranquilizamos. Porque, bueno, dejo ahí y sigo. ¿Podrías clarificar el último punto sobre la corrupción y...? Bueno, estoy diciendo que para mí lo importante es, para mí es muy importante que se legalice, sí, y sí, que en esa legalización estén unos muy fuertes. Sí, sí, sí. Mi concepto sería, por ejemplo, China y Rusia, que son muy fuertes, que le harían contrapesos a otros que en mi concepto tienen una doble moral. Otros estados que en mi concepto tienen una doble moral. Y pensaría yo que con una política muy bien planeada de parte de unos gobiernos muy fuertes, y que obviamente nadie esperaría, por ejemplo, un gobierno como Rusia o como China que legalizaran, porque pues ellos son totalmente verticales en su posición de que eso no se puede legalizar, que es un delito, pues sería una muy fuerte sorpresa para otros que sí están legalizando la droga. Digo yo, Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de la marihuana que crece allá, la cocaína quizás no porque no crece allá, pero la marihuana que sí crece en Estados Unidos y en Canadá es medicinal, pero la cocaína que no crece allá sigue siendo combatida. Creo que ahí cambió un poquito, pero… Okay, Professor Blanca mentions that it seems that the fact that drugs are made to be illegal means that, you know, the result of that is high prices in the production, in the consumption of drugs. And recently, you know, there are entities, for example, organizations within the UN, like agencies or departments within the UN, or members of the Colombian government who agreed that legalization might be a good option, that it's necessary to, you know, instead of keeping the monster of drugs in the dark, it should be brought to the light and tamed, so to speak. And to make this very successful, you know, to make this successful, we need certain responsible great powers, including China, maybe to be the ones that are in the forefront of this kind of decision making. Professor Blanca was mentioning how she has talked about this in other scenarios, for example, in Russia, and how, you know, or how she has talked about this for the case of Russia, and there are some people who are hesitant about this idea of legalization, but seems like the more explanations you give, the more reasons you give for this, the more open people are to this option of countries like China or Russia of taking that, of acting as counterweights to other countries who seem to act in, you know, hypocritical, you know, act as hypocrites in regards to the issue of drugs. So if legalized, if legalized in a well-planned manner, if governments really take control of drugs and they become the owners of it, then it seems like this problem of drug trafficking, drug consumption might be combated very, very successfully. It might even surprise other countries who, other countries like Canada or the US who, they might be surprised by this. I think that legalization is an option for reducing a crime in one field or the other. I remember that several years ago in the United States, there was a proposal to legalize the using of drugs because I know that drug is a big problem in the United States, a situation even more serious than that in China. And according to opinion of some scholars in the United States, they say that if the U.S. Congress legalized the using of corruption, probably the crimes would drop one-third overall in the United States, because many crimes are drug-related. So as Professor Blanca mentioned that, so drug-related crime is not just the trafficking.
And there are many other crimes, including murdering, and the fighting between the gangs, between the groups, and the accepting, and also, you know, they have to get the drugs illegally, so they would need the money to buy drugs with a high price. So probably one third of the crimes in the United States will be decreased. However, it was not accepted because I don't know the situation in the United States, but in China, it will be very, very difficult to persuade people to agree that we should legalize the use of drugs. It's more difficult to persuade people to agree that we should abolish death penalty, because Chinese people have a very bad memory about using drugs 100 years ago, and that's a cause of the wars, you know, that probably you know that part of the history. So I think it's good that some campaigners in some countries or in UNs try to do the legalization of drug using, but I cannot see that happen in China in the near future. Profesor He, claro, entiende que la opción de la legalización puede, para resolver ciertos crímenes, puede ser bastante útil. Y él recuerda que en Estados Unidos hace unos años hubo una propuesta de legalizar precisamente las drogas, pues, a nivel nacional. Y el asunto de las drogas es un problema grande en Estados Unidos. Posiblemente es un problema más serio en Estados Unidos que lo es en China. Recuerda que en ese momento en el que se estaba considerando esta opción, algunos académicos encontraban que si el Congreso legalizaba las drogas, el total de crímenes en Estados Unidos podría bajar por una tercera parte. Porque precisamente como tú mencionas, los problemas o los crímenes de las drogas no son solo los relacionados con el tráfico de las drogas, sino también son aquellos relacionados con las armas que se puedan usar en este proceso, digamos, los hurtos que puedan venir por esto, en el hecho de que las personas que quieran usar las drogas necesiten el dinero para pagar esos altos precios, entonces otros tipos de crímenes que puedan venir de eso. Pero al final, pues no, esta no fue una opción que fue aceptada en el Congreso de Estados Unidos. Y en China particularmente sería muy difícil persuadir a las personas a que se legalicen las drogas, así como ha sido difícil persuadirlos a que se reduzca el número de casos en el que se usa la pena de muerte. Eso es porque los chinos tienen unas memorias bastante oscuras, uno podría decir, sobre cómo las drogas fueron parte de ciertas guerras y de ciertos eventos que ocurrieron hace más de 100 años. Entonces, el profesor cree que es muy bueno, o es bueno que algunas personas en algunos países o que en algunas partes de las Naciones Unidas, que ellos estén hablando de la legalización, pero en el caso de China lo encuentra bastante difícil que esto pueda ser exitoso. Yo quería preguntarle algo más al profesor. Relacionado con los colombianos que tenemos ya en concreto el problema que ya nosotros tenemos, que yo tengo, si podría existir la posibilidad de una amnistía para estos colombianos y si se podrían revisar las penas de las personas que están condenadas a la pena de muerte y a la cadena perpetua. Hace unos meses acaban de ratificar la pena de muerte para uno de ellos, Fabián Enrique Buitrago Gordillo, que fue sorprendente porque usualmente primero son condenados a la pena de muerte y luego a cadena perpetua. A él le ratificaron pena de muerte, y pues no son criminales, son gente que además la mafia siempre encuentra cómo obligar a los ciudadanos a que vayan y cometan el delito, aun en contra de su voluntad,
siempre encuentran cómo condenarlos. Esa sería la primera pregunta, si existe alguna posibilidad de que a través del doctor, de la universidad, de algún tipo de investigación, pudiéramos nosotros buscar que se revisen las penas y que quizás algunos puedan quedar en libertad y llegar en libertad, porque la repatriación, Colombia no los quiere recibir. Colombia no quiere recibir a sus colombianos presos en China. Por ejemplo, Hong Kong dio la posibilidad de la repatriación, los entregó y Colombia no los quiere entregar. Y no los va a recibir porque no hay prisiones disponibles, cupos disponibles en la prisión para recibirlos. Pero si de pronto en China les dieran una amnistía y quedaran libres, quizás pudieran salir y regresar. Y qué sé yo, yo siempre he tenido la idea de que nosotros como academia podemos comprometernos a cuando lleguen en compañía con la Academia de China, estar pendiente de ellos, no dejarlos solos, sino estar pendiente de ellos en programas y que se rehabiliten y puedan seguir una vida normal y darles herramientas para tener una vida decorosa. Los académicos o en las universidades tenemos posibilidades de ayudarles, por ejemplo, a darles cursos, a integrarlos con algún tipo de formación básica con los estudiantes. Pensaría yo que si nos ayudara el profesor, y ya que lo tenemos, sería un crimen de lesa humanidad no proponerle que de pronto continuemos con una investigación en temas relacionados con esto de la política criminal que nos afecta tanto a los chinos como a los colombianos. So Professor Blanca wants to ask you an additional question about the Colombians who are now in China, who are in, let's say, prisons in China. Would it be possible to consider an amnesty for them? Or would it be possible to review the punishments that they received for those crimes? Very recently, one of the Colombians who is now in China, Fabián Enrique Buitrago Rodrigo Cordillo, his punishment, the death penalty, was ratified, so it seems like he is going to receive it, but he's not a criminal. Professor Blanca mentions that mafias seem to always find a way to force people to commit these crimes, even against their will. So is it possible that through research, through our work, our university-to-university work, is it possible that we could, reach the conclusion that their cases are reviewed, reach that. We find that in Colombia, the Colombian government does not always want to receive these people. For example, in the case of Hong Kong, Colombians in Hong Kong has allowed for their repatriation back to Colombia, but it seems like the Colombian government does not want them or is not able to take them back because of a problem with space, of empty space in prisons for them to receive them. But if in China there was an amnesty, these Colombians might be able to return. And Professor Blanca mentions that we, as the academic sector, we might have a responsibility and the will to help them, to help them to reintegrate back into society, to give them the tools to live decent lives, to have oversight over their activities once they're back into Colombia, and so to help them to avoid returning to this kind of life. As universities, for example, we might give them courses or other such tools. She mentions that it, she feels like a responsibility to ask if it's possible for us, especially our universities, to work more from a research point of view on this, on these, these options. I understand your suggestion, but I think it's impossible in China to give amnesty to all the drug-related offenders from Colombia. Mm-hmm. First, I have to say that in China, we don't have amnesty in our law.
We had provision about amnesty in our constitution of 1954. But in 1975, when we amended the constitution, amnesty was abolished. So for talking about the corruption in China, I use the term special pardon. So this is first. And secondly, if give a kind of amnesty to those Colombia offenses, then China would have to give amnesty to those offenders from other countries. And then what about those offenders of Chinese people? So I think there is no possibility that in China, the people would agree and the government would make such a decision. So full review of the case of a Colombia offender relating drug crime, it has to be done by case-by-case basis, you know, not by research of university professors. So you have to go to the judiciary, so with the evidence to prove that this defendant is in fact innocent. So you cannot do that generally. Have to do it case by case. I think this is my simple answer to that. Yeah, thank you, Professor. And just like one last question. Okay. Thank you. El profesor Hu entiende tu propuesta, pero por una parte encuentra que es imposible considerar la opción de una amnistía para los colombianos que se encuentran en China por ofensas relacionadas con las drogas. Por una parte, porque el concepto de amnistía no se encuentra dentro de las leyes chinas. Si había una provisión para amnistía en la Constitución de 1954, pero después que esta fue revisada en 1975, la amnistía fue eliminada. Entonces, de hecho, cuando el profesor habla de amnistía en sus escritos, él de hecho usa la palabra de un perdón especial. El problema, digamos, de dar este tipo de perdón especial o amnistía, por llamarla de otra manera, es que si se le da a los colombianos, entonces también se le tiene que dar a todos los otros extranjeros en China y también a los chinos que han cometido estos crímenes. Entonces parece que en este momento no hay posibilidad de que las personas de China estén de acuerdo con este tipo de opción. En cuanto a la revisión de casos, como revisar los castigos que se le dan a los criminales, estas revisiones se hacen caso por caso y no se puede hacer, digamos, no se puede hacer desde una universidad, desde la investigación de las universidades, tiene que hacerse directamente a través de las cortes, llevando evidencia que demuestre caso por caso que una persona no es una criminal, sino que es una persona inocente. Esa es la respuesta simple que él puede dar a tus propuestas en este momento. Quisiera de todas maneras preguntarle al profesor si revisar caso por caso, pero si hay una ONG o hay, por ejemplo, grupos de estudiantes. Aquí hubo un trabajo de unos estudiantes. Lo que quiero preguntar al profesor es si una ONG podría ayudarnos a revisar los casos de los colombianos que se han quejado, sus familiares no han tenido una buena defensa porque al ser gente pobre no tienen cómo pagar un buen abogado. Entonces tienen abogados de oficio que en muchos casos, dice la familia, han sido estudiantes de derecho, pues que no tienen la misma práctica ni experiencia de un profesional en derecho penal y sus familiares han quedado expuestos a las penas más drásticas, cuando quizás no es la pena que se merece. O quizás a través de una investigación en la universidad, digo yo, aquí también hubo el caso de la Universidad Manuela Beltrán, que tenía una investigación y esa misma investigación la hicieron de revisar casos, muchísimos casos, y lograron
conseguir la libertad de muchísimas personas que estaban injustamente condenadas o reducir sus penas. Eso me gustaría de pronto si pudiéramos hacer en el caso de los colombianos con los estudiantes del profesor o con una investigación, alguna manera, buscar alguna manera de ayudar a esos connacionales para que tengan una revisión de la pena o alguna ayuda que nos permita lograr una pena justa para ellos. This is a short question. She understands. It's really short. She understands what you mentioned. Professor Blanca wonders if it's possible. Then, you know, if an NGO in Colombia does this kind of research that you know, finds evidence that might be useful in a case. Here in Colombia, you know, many of the people that end up committing these crimes, they're very poor, so they don't have the money to hire a lawyer. But often, groups of students, organized, of course, by their universities, they might be able to help in this kind of work. There is a very successful case of a university that did research, and there were many people who had been wrongfully convicted or whose penalties were reduced. So is it possible then to consider another kind of, you know, if it's not a university, then an NGO with the support of a university, would it be possible to consider something like this? I think it's possible to get legal aid in China. Find a law firm, and they would not charge to help the defendant, but it has to be done in case by case. Mm-hmm. Okay, thank you. Que en China es posible que se consiga pues parte del Estado el acceso a abogados, por ejemplo, en firmas de abogados sin algún costo, pero de nuevo esto es algo que se tiene que hacer caso por caso. Okay, thank you so much to both of you. We have come to the end to this conversation, and just like one last question, very short question for you, Professor. And is, what is your own opinion about the effectiveness of death penalty and life prison, like a sentence for Colombian prisoners in China? Do you think it is really effective on combating these crimes in China or not? Personally, I think China should abolish the death penalty. So that's answer your question. Okay. Thank you so much. And that is the way we have arrived to the end, and thank you so much also to the audience.